Hola, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que hoy se sientan bendecidos, se sientan agradecidos que están vivos, que están despiertos, que pueden respirar, mis hermanos. Si en este momento te sientes agüitado, te sientes desanimado, mi hermano, recuerda que Jesús murió por ti en la cruz, que Jesús dio su vida por ti para que tú seas feliz, para que tú vos encuentres la felicidad. Mi hermano, no te desanimes. Okay. Es normal desanimarse, pero no te quedes así. Busca, 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 busca la presencia de Dios, busca la gracia de Dios, busca, mi hermano, estar en paz con Cristo Jesús, que Él guía tu camino. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos un nuevo podcast, un nuevo tema, una predicadora que ha estado con nosotros, creo que en el primer podcast, si no me olvido mucho. Si no se me olvida, creo que ya fue en el primero o segundo podcast que estuvimos. La volvemos a invitar el día de hoy. Se llama Vanessa Padilla. Pero ya próxima semana tendremos diferentes predicadores. Nomás queríamos darle la oportunidad a ella una vez más para compartir un tema con nosotros. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no se les olvide compartir este video. Lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Facebook. No se les olvide compartirlo en sus murallas, en sus paredes, con sus amigos. Si están en Facebook, nos pueden ver que el enlace va a estar arriba para YouTube, si se les hace más fácil compartir por YouTube. Si están en YouTube, conocen que tienen amigos en sus cuentas de Facebook que les pueden ayudar a estos temas, estas prédicas, estos podcasts, compártanlo también en tu Facebook. No tengas pena, mi hermano. El día de hoy va a ser de gran bendición. Tratemos de verdad poner atención y dejar que Cristo Jesús nos hable, mis hermanos. Hay que dejar que la palabra de Dios venga a nuestros corazones, nos ilumine. Si nos estás escuchando cuando estás en tu casa, cuando estás en tu carro, al camino del trabajo a la casa o donde quiera que estés, nomás te invito a que abras tus oídos, que abras no nomás los oídos carnales, pero los oídos de tu corazón. Amén. Y bueno, el día de hoy, mi hermano, también hago la invitación. Si un joven, si un servidor, joven adulto, no importa, donde quiera que seas de México, Colombia, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Estados Unidos, donde quiera que seas, quieres ser parte de este podcast, hacer unas preguntas a nuestros predicadores que van a estar aquí con nosotros, te invito, mándanos un mensaje. Necesitamos más voluntarios, necesitamos personas que quieran servir, mis hermanos, los estamos rogando. Imagínate, cuando en un retiro hemos rogado a la gente que venga a servir, la gente siempre venía porque ellos tenían ese deseo, sentían ese llamado, ese anhelo de servir. Pero ahora que estamos en esta pandemia, les estamos haciendo la invitación y es difícil encontrar personas que quieran decir, sabes que yo me animo, yo quiero dedicar unos 5 minutitos, salir en este podcast y hacer preguntas o ayudar con el video de fotos que se hace al principio del podcast. No hemos tenido ayuda, no tenemos respuestas a voluntarios esta semana, mi hermano, es triste. Pero vamos a seguir echándole ganas, vamos a seguir trabajando y invitándolos a que no tengan pena. La semana que viene vamos a ocupar ayuda. Venga, mándenos un mensaje. El correo electrónico, nuestro correo electrónico va a estar abajo o va a estar en la descripción. Pueden hacer también, lo que pueden hacer es mandarnos un mensaje por Messenger, por Facebook o por Instagram, si nos tienen por Instagram. No tengan pena, mis hermanos, solo son 5 minutitos. O si quieres ayudar a hacer el video, ayúdanos a hacer el video de fotos, con fotos de tu experiencia, de donde tú has ido a servir, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita. Anímate, anímate. Todos están invitados, no importa de dónde seas, todos están invitados, ¿ok? Bueno, ahora vamos a invitar a la predicadora el día de hoy. Vamos a invitarla a que se una a la llamada. Debe de estar. Ahí está. Vanessa, ¿cómo estás? Good, hey, Junior. Bueno, Vanessa, espero. Me da gusto tenerte aquí otra vez. Sé que estuviste con nosotros en nuestros primeros podcasts. Creo que fue el primero o el segundo podcast que hicimos. Pero me da gusto que estás aquí otra vez. Estaba hablando con la gente que antes que llegaras de invitarlos a que vengan a servir y se unen. Y como tuvimos estas últimas 2 semanas, una jovencita, a Rosy,
que nos hacía preguntas a los predicadores. Esa semana, tristemente, nadie se hizo de voluntario, pero mi hermano y mi hermana joven que me escuchas, escucha a Dios, el llamado de Dios te está invitando a ser parte de esto. Si tú tienes ese deseo, mándanos un mensaje, ¿ok? El día de hoy no tenemos invitado a Vanessa para hacerte preguntas, pero vamos a hacerte una simple pregunta. ¿Cómo has estado en estos días? ¿Cómo desde que te vimos hace, que no me acuerdo cuándo fue, pero ya lleva un tiempo, yo quiero decir unos 2-3 meses, desde que te hicimos ese primer podcast hasta ahorita? ¿Qué tanto has hecho? ¿Qué nos quieres contar de ti? A ver. Pues gracias a Dios. He estado bien, con salud. Me da mucha alegría volver otra vez. De nuevo, como dijo Junior, fue uno de los primeros podcasts que se hizo. Pero me da alegría volver a estar otra vez aquí. Y como dijo Junior también, jóvenes, anímense a servir. Yo sé que es difícil ahorita, ¿verdad? Con todo lo que está pasando y todo, pero hay que seguir adelante. Yo he estado bien. Nada ha cambiado conmigo. Lo que sí ha cambiado en mi trabajo, ahora ya soy una maestra de pre-K. Entonces, me encanta ahorita. Eso es una nueva clase que tengo, pero de ahí en fuera todo es igual. Seguimos adelante. Sí se ha estado como así, ¿verdad? Pero seguimos agarrados de la mano de Dios y pues aquí estamos para su gloria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Vanessa, me da gusto que has estado bien. Me da gusto que tu trabajo te ha ido bien también. Mis hermanos y hermanas, recuerden que este caminar no es fácil, no porque estamos yo y Vanessa aquí, significa que nuestras vidas son rosas y mariposas, claro que no. Estamos aquí y nos presentamos mostrando el rostro que también pasamos por tribulaciones, también pasamos por problemas, también pasamos por momentos difíciles, pero seguimos de pie por pura gracia de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, Vanessa, amén. El día de hoy tú tienes un tema para nosotros. ¿Cómo se llama ese tema? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Bueno, Vanessa, te dejo el micrófono para que compartas tu tema. Que Dios te bendiga y que Dios te ilumine. Amén. Gracias, Junior. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En donde quiera que estén escuchando. Como dijo Junior al principio, ¿verdad? Mi nombre es Vanessa. Estoy agradecida y bendecida y contenta de volver a estar una vez más con ustedes. Desde el primer podcast que se hizo, y pues este tema, ¿verdad?, se va a titular Dios lo sabe todo. Y a lo mejor te estás poniendo a pensar, Dios lo sabe todo. Y Junior lo dijo. Solamente no nomás porque estamos aquí él y yo sentados y no predicando, quiere decir que la vida es de color de rosa, ¿no? Porque sí también tenemos problemas, tenemos dificultades, tribulaciones, pero con la mano del Señor agarrado, todo es posible. Y Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Sabe cómo te sientes. Sabe qué has pasado. Tus problemas, tus dificultades. Dios lo sabe absolutamente todo. Así como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que cuando uno quiere decir algo, ya Dios sabe lo que tú vas a decir. Entonces, joven, anímate. Vamos a animarnos a seguir adelante, a perseverar, aunque sea difícil, aunque ya no queramos, que ya queremos tirar la toalla, ¿verdad? Sigamos adelante, sigamos yendo a misa, tomar la Eucaristía, confesión, leer la palabra de Dios, que eso es algo que nos alimenta nuestra alma, ¿verdad? Y nuestro espíritu. Quiero empezar a leerles un salmo que fue donde agarré este nombre de este tema. Yo le pedía mucho al Señor, ¿verdad?, que me diera algo. Gracias a Dios he estado bien. Sí pasé por unos problemitas tiempo atrás con todo lo del virus, ¿verdad? Afectó a mi familia, afectó a mi papá. Pero gracias a Dios salimos más que vencedores, como la palabra de Dios dice, y pues ahorita ya está bien.
todo está perfecto, no perfecto, perfecto, pero seguimos, ¿verdad?, caminando con Dios. Y pues Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que uno anhela, lo que uno trae. Y pues hoy en esta tarde, esta mañana, en cualquier hora que me estés escuchando, Dios te quiere recordar una vez más que Dios lo sabe todo. Dios sabe tu problema y tu dificultad. Y para eso, pues voy a leer el Salmo 139 y 138. Es un salmo, llega hasta el 24, pero vamos a leer del 7 al 10, del 13 al 15 y 23 y 24. Y dice así: ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú ahí estás. Si me acuesto entre los muertos, ahí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la orilla del mar, también allá tu mano me concede y me tiene tomado tu derecha. Lo voy a leer todo. Si digo entonces, que me oculten al menos las tinieblas, la luz se haga noche sobre mí, mas para ti no son oscuras las tinieblas y las noches es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contado antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es tu conjunto. Por menos irarlos, son más que arenas. Nunca terminaré de estar contigo. Ojalá, oh Dios, matarás el malvado y se alejaran de mí los sanguinarios. Arman maquinaciones en tu contra y toman en cuenta tus declaraciones. Señor, ¿no debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan? Con tu odio perfecto yo odio y para mí también son enemigos. Examíname, oh Dios, mi corazón. Ponme a prueba y concede mi inquietud. Fíjate si es que voy para mal conmigo y condúceme por la antigua senda. Palabra del Señor. Cuando yo leía este salmo, había una alabanza que me llegó tanto a mi corazón. Cuando la primera vez que la escuchaba, yo venía manejando. Y cuando yo venía manejando, mis lágrimas empezaron a caer. Esa alabanza decía algo que dice este salmo, que Él te formó. Él sabe y Él conoce lo más íntimo de tu corazón. Es por eso que este salmo y este tema se llama Dios lo sabe todo. Joven, Dios sabe absolutamente todo de ti. Dios sabe que te sientes desanimado. Dios sabe que a veces nos sentimos solos. Dios sabe que sufres, que lloras, que ríes, que aguantas dolor. Dios lo sabe absolutamente todo. Tiempo atrás, yo en lo personal, dejé de hablarle a muchas personas, a mucha gente, y decidí nomás solamente enfocarme en mí, porque dije, necesito encontrarme yo misma, necesito más que nada, encontrarme yo misma. Necesito saber dónde estoy parada. La verdad, no me salían palabras. No podía explicar lo que yo tenía en mi corazón a Dios. Pero ya Dios lo sabía. Ya Dios sabe lo que yo tenía. Cuando les digo de esta alabanza que yo venía manejando, era mi contestación de Dios. Una alabanza hermosísima que más adelante Junior la va a poner, ¿verdad? Para que la escuchen.
Quiero que te recuerdes de una cosa, joven, que a pesar de que es difícil estos tiempos, Dios no se ha olvidado de ti y nunca lo va a hacer. A lo mejor sí nos hemos desanimado, a lo mejor hemos dicho que ya no queremos seguir, que es muy difícil, pero Dios te quiere recordar una vez más que Él lo sabe, Dios sabe todo, Dios sabe lo que tú sientes, Dios sabe lo que tú tienes en ti, en tu corazón. Y esta tarde, esta mañana, yo no sé tú qué hora estás escuchando, Dios quiere venir a tocar a tu corazón una vez más. Quiere volver a tocar esa puerta de tu corazón una vez más para levantarte y para decirte, yo estoy aquí, yo sé lo que tú tienes, yo sé el por qué tú lloras, yo sé el por qué tú estás desanimada o desanimado. Yo conozco porque yo te formé desde el seno materno, dice la palabra de Dios. Dios te conoce absolutamente todo. Platicaba con mi papá hace unos momentos, ¿verdad? Y le contaba sobre este salmo. Y él me decía que es una palabra que mi papá siempre dice, que él no tiene papá. Su papá falleció cuando mi papá solamente tenía 3 años de edad. Y cuando conoció de Dios, mi papá no tuvo esa dicha de, o sea, no se acuerda muy bien de su papá. Entonces, cuando conoció de Dios, él dice hasta la fecha que su papá es Jesús. Hace unos momentos ya le platicaba sobre este salmo y él me decía que qué chistosos son las cosas de Dios, ¿verdad? No son coincidencias, sino son diocidencias. Y él me decía que Dios le había dado ese salmo también a él. Y otra vez me lo volví a repetir y me decía, Dios es mi papá, porque Dios me formó, Dios me conoce, Dios sabe, ¿verdad? Y es algo bonito poder que Dios te venga a recordarte una vez más que Él te formó, que Él te conoce, que Él te sabe cómo tú te sientes. Porque sientes, al tú recordar eso, sientes un alivio en tu corazón. Un alivio en tu corazón que se necesita a veces, que alguien nos lo diga, ¿verdad? Que en la escritura, en la palabra, nos lo dice muchas veces. Pero es bonito también poderlo escuchar de una persona y decirte, Dios te ama, no estás solo, Dios está contigo, sé valiente y esfuérzate. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios no nos dice, verdad, el Señor, que esfuérzate, ánimo, no estás solo? Esas son palabras de consuelo, esas son palabras que nos levantan, esas son palabras que nos ayudan y nos fortalecen. Por eso esta tarde, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Yo no sé cuál sea tu inquietud, tu dificultad, tu tribulación, tu problema, tu angustia, tu enojo, pero Dios sí sabe. Dios, quien te formó, sabe absolutamente cómo tú y yo me siento. Sabe de qué pata, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, en qué pata cojeamos, cuáles son nuestras debilidades. Dios, más que nada, Él es el único que sabe, conoce absolutamente todo de ti. Así que, joven, donde quiera que tú estés, que te sientes desanimado, que te sientes solo, que te sientes triste, Dios lo sabe todo. Ánimo, joven. Ánimo, que no estás solo. Dios te quiere recordar una vez más que Él camina contigo. En Houston, ¿verdad? Se dijo en las noticias que vino un huracán Laura. Gracias a Dios, no llegó a Houston, pero sí tocó en Luisiana y parece que en Lake Charles, si no estoy equivocada. Y fue algo tan raro porque yo chequeé mis memories en Snapchat
y me salí hace 3 años, hubo un huracán, I believe Harvey, si no me equivoco. Y en mi casa, ese sí tocó aquí y se inundaron absolutamente las casas de enfrente. El agua, mire cómo empezó a subir. Nosotros tenemos borregas, mi papá las empezó a subir a su camión. Y nosotros no nos salimos de la casa. Gracias a Dios, mi casa no fue inundada. Pero fue algo, a través de esa lluvia, de ese huracán, Dios hablaba fuertemente en nuestro corazón. Una palabra que me ponía, que también me salió en mis memorias tiempo atrás, era la palabra de estar alertas. Estar alertas porque el león anda como, ustedes saben, ¿verdad? A quién devorar. Entonces, hay que estar alertas en todo momento. Esta vez llegó, ¿verdad?, ese huracán otra vez. Después de 3 años viene otro. Gracias a Dios no tocó aquí, como lo dije, pero sí tocó en otros lugares. Este creo fue uno de los años primeros que miro que ahora sí mucha gente lo tomó en serio y pues trataron de evacuarse, pero no llegó. Y como dice Dios, estén alertas, estén preparados porque no se sabe el día, el momento que el Señor va a venir, ¿verdad? Entonces hay que estar alerta en todo momento y a través de ese huracán, ¿verdad? Que es triste ver cómo destrozó casas. It got flooded pretty bad. La misericordia y el amor de Dios es algo que no se puede destruir, algo que nunca jamás se va a poder destruir. Estaba agradecida con Dios. Yo le decía gracias, Señor, porque estábamos en mi trabajo, estábamos poniendo toallas para que el agua no se metiera, ¿verdad? Y todo. Y yo platicaba con la señora que trabaja conmigo, le decía, you think que va a tocar fuerte, porque ella vivía en Florida. Y me decía, I don't think so. Dice, no creo. Y yo soy unas personas que estoy aterrorizada con el agua. Me da mucho, mucho fervor el agua, ¿verdad? Y me decía, just be calm. Era como que Dios me decía, calma, Vanessa, cálmate, ten fe en mí. Y yo decía, okay, yeah, I'm gonna be calm. Y traté de no mirar las noticias, pero pues como quiera, salían posts everywhere y pues I would still see it. Pero Dios me decía, just be patient, like, I'm here, you know, like, I know it all, I know what I'm doing. Y no nomás porque no tocó aquí quiere decir que Dios no quiere ese lugar donde sí tocó, no. Dios quiere hacer cosas grandes a través de todo esto que está pasando, de esta enfermedad, de estos huracanes, de estas tormentas. Quiere hacer absolutamente algo nuevo. Nos quiere lavar, nos quiere limpiar y nos quiere levantar. Nos está preparando, nos está fortaleciendo, aunque nos sentamos secos, que no podemos seguir más, ¿verdad? Que ya, we just want to give up. A través de todo esto, Él nos está fortaleciendo. Y pues Dios todo lo sabe. Ánimo, joven. Ánimo. Aunque se te haga difícil, recuerda que no estás solo y que Dios te ama. Dios te ama y Dios conoce tu corazón más que nadie. Ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojitos. Cierra tus ojitos por un momento y ponte a reflexionar. Ponte a reflexionar en cómo ha estado tu vida. ¿Cómo ha estado tu vida en estos tiempos? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido abandonado? ¿Te has sentido que tú has caminado en esa tormenta? ¿Que sientes que esas aguas te están inundando y no miras la mano de Jesús? Así como lo hizo Pedro. Que tú sientes que vas caminando y caminando y caminando, pero no miras esa mano de Jesús. Dios lo sabe todo, joven. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe cuál es esa angustia en tu corazón. En el Salmo, este salmo que yo les dije al principio,
Dice, Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas, Señor. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú ahí estás. Si me acuesto entre los muertos, ahí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, más para ti no son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Pues tú, quien me formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre, te doy gracia porque tantas maravillas admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es tu conjunto. Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conduce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme para la antigua senda. Joven, no hay lugar donde te puedas esconder. Dice la palabra de Dios que podrás subir hasta el monte más alto, podrás bajarte hasta la roca de abajo, pero Dios de ahí va a venir a levantarte, va a venir a sacarte. Porque Dios te formó. Porque Dios lo sabe todo. Así como lo dice, examinas y me conoces. Sabes mi dolor, sabes mi angustia. Porque Él fue el que te crió. Él fue el que te formó. ¿Cómo te has sentido estos últimos días? ¿Te has sentido que eres como ese Pedro que empieza a mirar lluvia, tribulaciones, problemas y empiezas a caminar, pero de la nada viene esa lluvia fuerte y te quiere tumbar y te da miedo? Y pierdes a Jesús y ya no lo empiezas a mirar y te da miedo y quieres retroceder, quieres regresar hacia atrás. Pero sin saber que a pesar de esa tormenta, Dios extiende su mano para que te dice, ven hacia mí, camina, no temas, no tengas miedo. Dios extiende su mano. Porque Dios lo sabe todo, joven. Dios sabe eso, cómo te sientes. Es un llamamiento, experiencia en vivo. Ahí donde estás, te voy a pedir que pongas tus manitas en tu corazón. Y solamente escucha esta alabanza. Pedimos que el Espíritu Santo venga. Venga en este momento. Ahí si estás en tu cuarto, en la sala, yo no sé dónde tú estás, joven, pero pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu corazón, sobre tu alma. Aleluya.
si tú te sentías que ya no podías más, Dios lo sabe todo. Y Dios te dice una vez más, ven, camina. Solamente pon tus manitas ahí en tu corazón y deja que ese amor penetre hasta lo más íntimo de tu corazón. Que esa presencia del Espíritu Santo descienda sobre tu vida, descienda sobre tu alma, descienda sobre ti en este momento. Solamente escucha estas palabras que Dios tiene para ti, joven. Allí donde estás, y adora con libertad. Hace tiempo me recordaba cómo levantábamos nuestras manos y adorábamos a Dios en el Santísimo, en esos retiros. Ahí a lo mejor no va a ser lo mismo, pero ahí donde estás, adora a Dios. Escucha estas palabras que Dios tiene para ti, joven. No estás solo, Dios está contigo. Me diseñaste, soy tu obra maestra. Solamente escucha. Y me amaste. Él te diseñó, Él te amó, joven. Soy. Tú eres su hijo amado, tú eres su hija amada. Me haces comprenderte. Adora, joven. Si tienes algo en tu corazón que te sientes oprimido, te sientes triste, es tiempo, es hora de que le digas a Dios, Señor, lávame, límpiame, restáurame, Dios, me he sentido triste, tú más que nada conoces cómo yo me siento. Dile, joven, dile, joven. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu de Dios, y toca los corazones sedientos de ti, Dios. Solamente escucha estas palabras. Por más alto que te escondas, que le digas a Dios, Dios, ya no quiero más. Y ahí Dios te va a venir a sacar, porque Dios te formó, porque tú le perteneces a Dios. Tiempo, Dios va hacia ti, así como lo hace con esta oveja perdida, va una vez más y te rescata, porque tú le perteneces a Dios. Ahí en esa soledad, en esa tribulación, Dios va a tu corazón. Créele, joven. Créele a Dios, porque Dios conoce lo que tú y yo tenemos en nuestro interior. Dios lo sabe todo.
¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú ahí estás. Si me acuesto entre los muertos, ahí también estás. Pues eres tú quien formó mis riñones, Señor. Quien me tejió en el seno de mi madre. Mejor tú le has dicho a Dios, Dios, ya no quiero más. Ya no quiero saber nada más de ti, Dios. Dios no quiere que tú te pierdas, porque Dios viene una vez más a recordarte y a decirte, yo lo sé todo. Yo sé lo que tú sufres. Yo sé de qué pata cojeas. Yo más que nadie, dice el Señor, te conozco porque yo te formé. Espíritu de Dios, toca Espíritu Santo, toca Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, sopla sobre cada corazón, sobre cada joven que va a escuchar este video, Señor, porque tú todo lo haces nuevo, Señor. Every broken piece, you make it and you form it into a masterpiece, God. Solamente tú, Dios. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Deja que Dios empiece a tocar tu corazón, joven. Deja que Dios empiece a llenar tu corazón de ese amor. Ahí está, ahí está. Empieza a caminar, joven. Empieza a caminar con esa certeza, con esa fe de que Dios está esperándote con los brazos abiertos, así como lo está en la cruz. Empieza a caminar con esa valentía, con esa autoridad que Dios te ha dado. Porque no se te ha olvidado y no se te olvide de que Dios te ha puesto algo especial en ti. Empieza a caminar. Dios empieza a extender sus manos. Dios empieza a extender esas manos hacia ti, joven. Ahí está. Camina, dice el Señor.
Señor, camina y ten fe. Camina hacia mí y ten fe. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús, joven. Ahí donde estás, te voy a pedir que te abraces fuertemente. Abrázate fuerte. Y vamos a traer esta imagen como si estuviéramos en un retiro. Empieza a recordar esos momentos donde tú adorabas, donde tú levantabas las manos. Abrázate fuertemente ahí donde estás. ¿Te recuerdas cómo tú adorabas a Dios? ¿Cómo tú levantabas esas manos a Jesús, enfrente de Jesús en Eucaristía? Abrázate. Recuerda cómo tú... ¿cómo tú le servías al Señor? ¿Cómo tú adorabas al Señor? Abrázate ahí donde estás. Imagínate que estás enfrente de Jesús Eucaristía en este momento. Y lo estás mirando cara a cara. Y solamente tus lágrimas corren por tus mejillas y no tienes palabras de decirle, pero Dios te dice, yo lo sé. Yo sé por el cual tú estás sufriendo. Yo sé el por el cual tú estás llorando. Abrázate fuertemente, joven. Ahí está el amor de Jesús sobre ti en este momento. Dios lo sabe todo. Ahí está el amor de Jesús. Ahí está el amor de Jesús. Trae a tu mente esa persona que en este momento tú quisieras abrazar. A lo mejor es una persona que está en el hospital. Que quisieras abrazarla, pero no puedes. A lo mejor es tú, tu amigo, tu amiga, tus papás, tus hermanos. Tráelos a tu mente. Y créelo que Jesús, a través de tu abrazo, va a ir a abrazar a esa persona a cual tú has traído a tu mente. Siente el amor de Jesús. Dios no te ha abandonado, joven. Dios no te ha dejado. Su amor y su misericordia va hacia atrás de ti. No hay lugar donde tú te puedas esconder, porque desde ahí Dios va a venir a sacarte, porque tú le perteneces. Porque tú eres un guerrero, tú eres una guerrera de Dios. Abrázate fuertemente. Y ve dándole gracias a Dios por lo que ha hecho en esta tarde, en esta noche, en ti. Agradécele a Dios. Agradécele a Dios de corazón. Ahí está su amor de Jesús.
Señor, tú nos conoces. Tú, quien nos formó, conoces cómo nos sentimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, por ese abrazo que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Poco a poco, ahí donde estás, ve abriendo tus ojitos. Y dale gracias al Señor. Bueno, Vanessa, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. De verdad que fue muy bonito esas palabras que Dios, el Espíritu Santo, a través de ti usó para esta hermosa noche. Jóvenes, servidores, hermanos que nos están escuchando, los invito a que compartamos este video. Mándeselo a jóvenes, a todos los muchachos que ustedes conocen. Si tú serviste con un joven y por una razón tienes su número de teléfono, mándale este video. Hay que volver a empezar a animar a aquellos que se han desanimado. Y primero Dios, cuando se acabe esta pandemia, ese ejército de Dios pueda seguir adelante. Pueda seguir adelante. Hermanos, cuídense, pórtense bien, échenle ganas y nunca se olviden que Dios tiene el control de todo. Dios está en control, Dios lo sabe todo y Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. ¿Ok? Bueno, Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. A todos gracias, que nos están Jenny. Escuchando, Dios los bendiga. A cada uno de ustedes que nos están escuchando de su casa, donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Y primero Dios, mi deseo es poder verlos a todos un día pronto. Amén. Bueno, amén. No se les olvide compartir. Nos vemos el próximo martes. Peace out.